Presidenta, presentaré tres reservas en un solo acto. Resaltaré dos de manera puntual, por lo que les solicito sean inscritas de manera íntegra en el diario de los debates. Siguiendo con los ejemplos multicitados en esta tribuna, de que Morena todo lo que toca lo destruye. Dentro de estos 109 fideicomisos que pretenden eliminar, también va el Fondo de Desastres Naturales, mejor conocido como el Fonden. Un fideicomiso que tiene como objetivo atender los efectos de los desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supera la capacidad de respuesta de las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal. Es decir, por si no lo han entendido nuestros compañeros, diputadas y diputados de Morena, son recursos para atender las necesidades más urgentes de la población ante cualquier desastre natural. En mi estado, en Sinaloa, en 2018 tuvimos dos situaciones de esta naturaleza. En ambas nos dejaron 15 municipios con declaratoria de emergencia, 150 mil personas afectadas, 38 mil viviendas dañadas, así como afectaciones en la infraestructura carretera, en caminos, puentes, escuelas, obras de drenaje y saneamiento e instalaciones eléctricas. En este sentido, el Fonden fue el único mecanismo financiero que nos permitió reparar la infraestructura pública dañada y, por otra parte, llevarle apoyos a las familias damnificadas como agua, despensas, cobijas, enseres domésticos y de limpieza. Es la única alternativa que tienen las familias para recuperar su tranquilidad y para empezar a reconstruir su patrimonio. Eliminar el Fonden es un crimen de Estado, es un despropósito y es una injusticia más de este gobierno, y no la podemos permitir. Como tampoco podemos permitir que el gobierno de Morena siga desmantelando instituciones, eliminando programas y recortando los apoyos a nuestros productores agrícolas, ganaderos y pesqueros. ¿Dónde están los diputados de mayoría de Sinaloa, de Sonora, de Durango, de Zacatecas, de Tamaulipas, de Jalisco, de Chihuahua, de Veracruz? Vergüenza les debería de dar arrebatarles la única posibilidad que les queda para trabajar. Vergüenza les debería de dar traicionar a la ciudadanía que confió en ustedes en 2018 y abandonarlos a su suerte. La eliminación de este fideicomiso significa el desmantelamiento de Financiera Nacional, tal y como lo hicieron con Acerca. Y obviamente, los más perjudicados serán los campesinos y los productores. Que quede muy claro, eliminar el fideicomiso de la Financiera Nacional no son solo pesos y centavos. Detrás de cada crédito hay un ejidatario, hay un campesino, hay una familia que vive y que trabaja del campo. Están miles de toneladas de alimentos, está la estabilidad de los precios de la canasta básica y nuestra soberanía alimentaria. Los invito a rectificar y cerrarle el paso a esta extinción sin sentido, irracional, pero sobre todo injusta. El pueblo, las familias mexicanas, los campesinos y los agricultores tienen memoria. Y el 2021, diputada, su tiempo se ha agotado. Concluya, termino, por favor. Presidenta, termino. Y el 2021 está muy cerca. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Inscríbase e íntegra la intervención de la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez en el diario de los debates. Procedo a solicitar a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez en relación a los artículos 19 y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del artículo 5 del dictamen. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa. No se admiten a discusión
las reservas presentadas por la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.